entonces vas a probar el Tiger Knight, Pérez. Sí, lo tengo pendiente. Hostia, pues cuando lo pruebes, lo tengo que revisar a ver si hay todavía el ESA de Spanish Legend. Y ya te daré si está. Pero tenerla la teníamos. Sí, ya te diré. La semana que viene igual pruebo el Blood of Steel, que va a salir de Early Access. Y también quiero probar el Tiger Knight. Sí, sí que se guarda, sí. Sí, sí, lo hiciste con Steam, sí. Sí, lo hice con Steam, llegaste a nacionario, sacarlo. Sí, sí, yo la vi. Lo que pasa es que no es Tiger Knight Empire, ¿eh? Es Tiger Knight. Sí. Pero creo que yo jugaba en Empire. Sí, es que antes era Empire. Sí, antes era Empire, sí, sí. Pero entonces se guarda, ¿no? Sí, 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 sí. Units, assemble! Hostia, no estoy haciendo una mierda de puntos, ¿eh? Pero bueno. Es que no da tiempo, tío. 17 baja. Se no da tiempo. Vaya. Ah, tío, a ver, con las escaleras esto parece Spiderman. Hay peña por ahí dentro. Se las comen. O sea, sí, para no... destruir sí. La culebrina. O lo usan. Ah, sí. Ajá. Les esperamos aquí debajo. Joder. Aquí se han cargado. Hostia, Pilberto. Me han dado lo mío y lo de mí. Quedan dos. ¡After me! ¡Oh, mierda! Están cerrando todas las empresas, se han cerrado la de al lado de mi trabajo, han mandado a todo el mundo para casa, tío. A teletrabajar, sí. Aquí en Madrid, en pleno centro de Madrid. A los de St. John's, ¿conocéis la empresa? En St. John's, o es una empresa de informática. Muy, muy grande, de las más importantes que hay. En St. John's. Ah, sí, me suena,
Ahí, en plena castellana. Nos han cogido, pum, dos desalojados, un edificio entero. Joder, pues me extraña que todavía no haya hecho nada. Igual suspenden la feria militar entonces, ¿o qué pasa? Pues no lo sé, pero ya aquí hay... Los colegios estaban en debate a ver si los cerraban. Sí, hay varios planes de contingencia. Nosotros tenemos uno también. Hostia, la espalda. Ayuda, chavales. Hostia, el punto de A, ¿eh? Bajan mucho, sí. Aquí en las oficinas de MediaPro hay dos tíos que están en su casa con cuarentena, ¿eh? Imagínate. Ah, la capturan, ¿eh? ¿Estáis ya bien? ¿Estáis ya bien en City? ¿Qué has dicho exactamente, mi bonito? Estoy ya B. Estoy ya B, yo entendí. Ay, puto catalán. No, pero... el catalán sale cuando quiere. Como ayer. En clase no sale ni para atrás. Como ayer, explicándole a... Chavales, no, aquí hay gente de todos lados, aquí hay mexicano, gallego, andaluces, culés, ¿no? ¿Culés? O sea, catalanes, ¿no? La nueva... Gentilicio nuevo, tú. Vela, toman ya, también. Creo que vamos a abandonar al bebé. Tú primero te tendrías que ir ya porque está luego mira, no lo sé. Dejo ahí los piqueros para hacer lo que aguante. ¡Eh! ¿Cómo tan tirado? ¿No? ¡Attack and wheel! Hostia, vaya flecha. Ah, pues los piqueros ya han muerto. ¿La defendemos o qué? Viene caballería, hombre, me van a reventar. Este ritmo no nos da ni para defender. Viene caballería C. Sí, ahí están dando, zona. Es que pensaba que retrocedería la gente hacia C. No, aquí la gente suele abandonar C, pero rápido. Sí, sí. Hay que defender la otra puerta. Están entrando ya, ¿eh? ¿Han roto la puerta? A la derecha. Voy para la portada de la derecha. Estoy solo, ¿eh? Yo estoy a la izquierda para apoyar porque hay unos escudos de madera solo y... Como que no lo aguanta. Sí, pero... Están entrando por otro lado, ¿no? Entran usares, ¿eh? Cuidado por vuestra espalda. Aquí,
por pica imperial. Los están bajando donde... Ayuda en el punto. Sí, en la muralla. No, no. En esta puerta, ¿eh? ¿En la otra? Voy. Hostia. Cuidado, Pilberto, cuidado. No, tenemos arcabuceros ahí. Quiero que salga. Claro, tú, por ejemplo, te quieres recortar tú, ¿no? Y que el fondo sea diferente. Vale. Bueno, es cierto que con Photoshop es fácil hacerlo, pero hay una aplicación que utilizo yo mucho para edición de imágenes que se llama GIMP, G-I-M-P, que también es portable y es gratuita, es software libre. Y ahí hay una varita mágica, en que se llama así, creo, ¿sabes? La varita mágica. Gym. Gym. De gimnasio. Gym. Como gimnasio, pero con I latina. Nos movemos los del asedio a otro canal y así. Espera, nos movemos nosotros mejor. Sí. Va, va. Sí, claro. Vale, gym. Que sí, sí que tienen arcabuceros, ¿no? Vamos a más o menos igual, ¿eh? De tropas. Sí. Tendrán a lo mejor más siervos o unidades más pochas. Vale. ¿Dónde se necesitan refuerzos? De momento, en todos los sitios. Bueno, no. En la puerta esta están entrando ahora bastante. Vale. ¿El muro lo hemos limpiado? Sí. Vale. Sí, sí, está limpio. ¿Esos escudos de quién son? Tengo las picas milicianas yo por aquí. Yo tengo picas imperiales. Están llegando. ¿Y usted? Voy a acercar un poco más las picas. Yo creo. A ver. Ahí. Ahí arcabuceros, creo,
Sí, lo estoy viendo. Voy a retrasar un poco las picas. Las otras puertas están entrando. Están entrando húsares, por la otra puerta. Se van para el punto, para el suplis Cuidado, cuidado, Ryu. Cuidado la balista. Han puesto dos, han puesto otra más. ¡Hostia! No pasa nada, no pasa nada. Voy. Oh. He hecho carga, para adelante con las pocas filas que me quedaron. Me quedan piquero, pelear y se ha matado un tío. Voy a retrasar las picas, Vienen hacia el supli, Cientos tropas, le quedan baba. Ay, Ryu. No salgo ya de nuevo. La otra puerta, Con imperiales, creo que son. Yo me he quedado sin tropas. Yo también. Me vienen por la espalda, hijo puta, y me rompes el cuacha, te voy a reventar. Hay un daguero en el punto. No, no, se ha puesto invisible. Lo veo. No, ya está. Dos quedan y uno es el de la taga. Bien hecho. Ya ni la rusea. Ya está, bueno. Mis piqueros con Rattan al nivel 12 han subido. Let's go.
¿Cuánto? Hay acumulados 250.000 de cobre en los cofrecitos de la temporada. Hostia. ¿Lo vas acumulando? Claro. Que un cobre tengo de sobras, entonces bueno, eso es por si acaso en algún momento me baja demasiado el cobre. Yo lo utilizo. Es que tengo de cobre. Entonces... Yo como tengo siempre poco cobre. Yo estaba sin esperarme a pillarme otra arma de estas de skin. De indumentario. Pero. A mí no me molan mucho, la verdad, las de esta temporada. No, tampoco. El que me gusta un poco más es la lanza. Porque es la que menos se ve, ¿ok? Es verdad, la skin que menos. Sí, que menos tiene. Yo tengo la lanza, el arco largo y las dagas. Pero es que una de ellas la regalaban con subiendo de nivel, creo que recordar. Sí, en la temporada te daban un cofre. Sí, sí, sí. A mí me mola más la anterior, la primera season, en tema de aspecto. Yo no me acuerdo ni de las skins de la primera temporada. Ya, yo tampoco. Era un poco de fantasía, pero la era la de hierro está un poquito amarilla y tal. No sé. No me acuerdo. Doradas, como dice Pérez, y sí, de plata y por ahí. Sí, sí, sí. Creo que no me pillé ninguna por ese tipo, porque creo que no me gustan más las skins. Yo la aproveché y me pillé todas las experiencias y todo, ¿eh? Hola, buenas. Buenas. Ya ha llegado, ¿no? Y compra las puñeteras medias. ¿Eh? ¿Se te han hecho alguna carrera o qué? Las que... Sí, las del liguero, no te jode. Macho, los del equipo de fútbol, macho. Quieren estrenar equipación y nos avisan 2 días antes que hay que ir a comprar las medias. Hay que echarle unos huevos como una catedral. ¿Quieres que te avise? Coño, pues 15 días antes, por lo menos, por ejemplo. Bueno, va. Vale. Sí, en principio vamos a ver cómo se distribuye la defensa de ellos. Pérez, una preguntita, a ver si tú lo sabes. ¿Cómo se hace para decirle a los moderadores del juego que a ver si pueden arreglar el tema de las campales? Porque es imposible jugar una partida en las campales. Hay un link de feedback y demás y sugerencias. Si lo pides por Discord te lo dan y si no luego te lo paso yo. Donde puedes rajear todo lo que quieras. No, rajear no, pero me refiero es que he llegado a estar 12 minutos esperando una partida y cortarla. Sí. Pues te digo, lo que estoy intentando es que, bueno, si no hay gente, que metan voz. Yo he esperado 20 minutos en Tarkov, o sea que yo, con que eros ya, me parece bonito y todo. Van a defender. Sí, vale. Están en la partida con nosotros en contra. Los tres también están con segadores. Uno de ellos le ha tirado la caña a Pérez. ¿Y ha picado? ¿Y ha picado? No, me parece que no. Se le ha cortado uno de ellos. Me ha dicho. No le tires la. No le tires con el enemigo, dice. Pues la mañana. Por la mañana me costó, estuve a punto de no decir, pero al final les dije, pero tuve que contestar. Pone, si estás en cuarentena de no sé qué, del coronavirus, únete a Injustice. Digo yo, qué huevos tiene la gente, tío. Y no le iba a decir nada y al final le mandé un privado y le dije yo, hombre,
yo creo que jugar con algo tan serio, simplemente para hacer un reclutamiento gracioso, como que no me parece muy correcto. Bueno, pero esto es un juego, tal, no sé qué. Y al final, pues... ¿Dónde? Pues le vale. Le dije de muy buena manera, y dice, hombre, mira, solo te digo, si es lo que, vale, si es lo que tú quieres, me parece perfecto. Pero... Bueno, Lolo, ya no, luego no lo cuentas, que estamos en asedio. Estáis en asedio, entonces estamos. Claro, es una frase nada más. En función de lo que hagas y lo que escribas, te juzgará. Ya no me contesto nada más. Rockrim está aquí también, en Discord. Ah, no. No. Que nos ha tocado también el asedio. Hostia, estáis en este. Ahí va, está todo abajo. Voy a saludar a Zoba Viajano. Vale. Venga. Vamos para. ¿Por qué? Por el muro. Están capturando ya. Sí, está Ryu solamente allí, creo. ¿Bajamos al supli desde el muro? Hay un jabalinero, no me interesa. Sí, pero yo con los jabalinas de juego a terminar. No, pelota, sí. El punto es salvado, pero... ¿Cuántas tiradas tienen los sargentos? Creo que 4 o 5. Bastantes, más. Llegan vale, yo me estaba guiando por los imperiales que tienen 3 y media o 2 y media. Déjame. Units, assemble. Get into position. Ala, otra torre más. Vale, ¿por dónde estáis? ¿Vamos para? Ahora que estamos todos fuera. Vale. ¿Nos reunimos puerta? Sí. Yo creo que puerta podemos entrar, ¿no? ¿O tienen algo? Hay unos tercios, ¿eh? En muralla no hay nada. Estoy yo y no hay nada. Vale, pues vamos por ahí. Allí al final... Torre de la izquierda. Avisar cuando estéis todos. Vale, retiran los tercios. Podemos pillar primero el supli. Está un poco lleno. Estoy bajando, ¿eh? Vale, pues vamos a primero. Sí, es que hay unos ahí. Ah, punto de A. Caballería, ojito. No, yo estoy jodido. ¿Qué va, tío? Venid para acá. Tengo que ir a por tropas.
Hostia, se está poniendo complicada, ¿eh? Yo puedo sacaros los tercios, pero necesito algún escudo delante. Yo tengo escudos. Los acabo de sacar. Nos quedan 3 minutos. En cuanto llegues tenemos que movernos. ¿En puerta qué tienen? ¿Lo veis desde ahí, Ryu? Bueno, o quien esté por ahí. Aquí a la derecha tienen... La más entrada a la derecha tiene... Bueno, en todo el frente tienen muchas cosas. Pero a la derecha, en el carril derecho, tienen una patana ahí. No montado. Y ahora si quiere puedo ir con las picas. Tío, Baronir, muchas gracias por la compra de una cajita de estas de Conqueror. Vale, ¿estamos ya aquí en la puerta todos? Sí. Sí, sí. Vamos, para adelante, vamos. Yo estoy a punto de Vale, paro aquí, ¿eh? Ah, adelanto un poco más, adelanto un poco más. Uf, caballería. Usares. Joder. 1.20, ¿eh? Venga. Hostia. Me han deleteado. Bueno. Ryu va a capturarme. Yo confío en él. No, ya nomás voy a confiar en él, tío. Bueno. Ryu se ha enfadado. ¿Cuánta experiencia? Hostia, qué mierda de experiencia, tío. GG Fake está ahí. ¿Quién le había dicho lo del sniper? Pues ahí. Buenas, Mark Pusu también. Estabas por aquí en la partida. Ya he puesto a mejorar el alijo. Hostia, Víctor, es que, guay. Es que lo sabía. No se puede jugar así. No, pero si no. Sí, ya ves tú. Hostia. Dos habilidades y ya estaría el arco.
Joder, el Baronir. Se ha pillado los dos packs que habían de Conqueror. Con mi código de creador. Nice. Gracias, gracias. Que el tema del código creador está muy limitado. Solo se puede utilizar con dos o tres cajas. No con nada más. Pero bueno, que algo es algo. Tendría que ser con todo, ¿no? Claro, tendría que ser con todo lo que pillaras en tienda o lo que fuera, ¿sabes? Con soberanos. Si estás promocionando eso, que tengas sí. Una promoción limitada. Pero solamente la caja esta que te viene con un pack. La de, por ejemplo, del elefante, habían tres packs antes. La del elefante y otras dos. Pues el código de creador lo podías utilizar en esas tres. Y quitaron la del elefante y ahora solamente quedan las otras dos, creo recordar. A ver, voy a mirarlo. Sí, sí, sí. Pero que se han quedado esas cajas un poco anticuadas. Y el código creador solamente puedes utilizarla con esas dos. Cuando a lo mejor la mayoría o ya la tiene o... O que no le ha gustado, entonces no se la va a pillar, ¿sabes? Pero las nuevas skins que están saliendo y tal, esas no tienen ninguna caja nueva, ni con código de creador, ni nada por el estilo. O el pase de batalla también podría ser con código de creador. No, sí, eso ya lo he hablado yo con alguno de MyGames. Pero de momento no está pensado. Ya. Ventas van a tener ellos a lo mejor. Pues si tú estás trabajando con profesional y para decirles que se compran. Bueno, decirles no. Decir que están esas cajas a la venta, que están muy bien y todo. Sí. A ver, la gente que se quiere pillar el pack, no tengo que decirle yo que se lo van a comprar. Simplemente que si lo van a utilizar, pues en vez de comprarlos sin ningún código ni nada, pues que lo que menos que a lo mejor pues me quieran apoyar a lo mejor. Si ven mis vídeos y tal, pues igual les gustaría utilizarlo con mi código. Bueno, a ver, ¿por dónde? ¿Este mapa cuál es? Ah, el alce blanco. Se está destruyendo el muro de la derecha. 62%. He perdido mi práctica con los cañones. Miedo. Pues es que la puntería de los cañones. Que por lo menos le doy a la muralla. Es que si no le das a la muralla ya, es que... Alguna vez no te voy a negar, me he quedado corto. No, hombre, yo también alguna vez. Pero... Hasta dos veces seguía, pero... Los cañones tienen una parábola muy rara. Porque si fuesen como la puntería, como la culebrina... Creo que no habíais visto eso porque ha caído en el agua. Está en el puto río eso. Está ahí a dos disparos. Me lo quiero llevar yo. No, si, no me lo voy a llevar yo si me quedo corto. Venga, voy con escudo yo. Con los siervos, tío. Tirarlo de la casa. Son los mercenarios estos. Va, voy a cambiar. Están cagados, tío. Viene caballería. Cuidado. Vale, tenemos nuestros monásticos. Madre mía, papá. Vale, voy a adelantar escudos. Avanzad, que hay unos arqueros aquí en la muralla pegando. Cuidado.
Como meeting, ¿no, tío? Yo los tengo a nivel 6 y no meten igual. Claro, que espera, los míos están al máximo. Lo raro es que ve y lo malo sería que fuese el que lo mismo. Los míos son de juguete. ¿Ahora qué? ¿Y ahora qué? Nos hemos quedado los cuatro y dicen, ¿ahora qué vamos a hacer? Vamos, vamos. Nos siguen atacando, ¿eh? Yo por mí, si quieren seguir iniciando tropas, ni otro. Uf. Vamos a esperar aquí. Va, vamos a esperar entonces. Mira, que vienen más, ¿eh? Sí, sí, si vienen y los matamos, GG. ¿Muevo yo escudos o las picas? Para alinearlos. Adiós. Que viene solo. Mira, mira, ya hay caballería al fondo, que se prepare. Pues creo que va a cargar, ¿eh? No, no creo que de tan lejos, pero... Espérate. ¿Llegó? Espera, le voy a provocar, ¿eh? Le voy a provocar. Bueno, no llego, tío, es una... Ajá, no llego. Los alcabuces estos. No, no llegan. Los alcabuces. No le provoque. Pero como la no llega tampoco las flechas mías. No sirvo para esto. Para algo alcance no sirvo. Mis acabuces no llegan, no me llega ninguna de mis flechas. Viene un arco corto por la muralla, rota. Lo que no sé si vendrá tropas con él. Vale, está arriba, está arriba. No, cuidado por aquí, ¿eh? Por atrás. Sí, que viene espadachina. Girar un poco las unidades si podéis. Sí, cuidado, 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 vienen unos espadachines aquí. Vale, meto escudos ahí. Han cargado, ¿eh? Sí, sí, lo veo, lo veo. Hola, qué buena carga, ¿eh? Cuidado, 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 sales, sales. ¿Dónde? ¡Hostia! Lo veo. Segadores. Uff. No, hostia, tú, pero que soy esto, loco. Otra de ballesta, estoy rodeado. Mira, estoy muerto. Por favor, que capturen. Me han reventado. Madre mía. Y todo por culpa de los espadachines esos que nos han venido para atrás. Y nos dice uno por el chat: ¿eso es todo lo que tienes? ¿Sabes? Gile. Hostia, ya ves. ¿Con qué vais? Voy con pirata. ¿Tengo una carga para esta? Puedo hacer una carga ahí. Vamos a. Sí, vamos a. Va, entramos detrás de los usuarios. Bueno, no hay tropa, no hay infantería. ¿Están a los flancos? Supongo, sí. Creo que sí. Hay unos tercios, nada más entrar a la izquierda. Nada, se los ha tirado un tío. Sí, está muerto. Es que le seguían unos segadores, pero eso lo... Cuidado, unos usuarios. Hacer una base con las picas, si podéis, cabrón. ¡Cuidado! Avanzo. ¡Uf! ¡Buenísima! ¡Qué buena! Hay un aguja aquí, a la izquierda.
cabrón. Eso. Es lo malo. Vamos a ver un subli de la izquierda. Estoy ayudando al Giri, lo tumbo y están sacando tropas. ¿Cuál? Los arqueros del dragón negro. Buah, tío. Yo voy a sacar arquerito fuego. Vamos a aprovechar, vamos a aprovechar. Que he visto mucho ballestero por ahí. De ratón de estos. Uf. El cuidado, a la izquierda hay una caballería. ¡Oh, Dios! ¡No me jodas! No sé qué tienen, pero... Hay tercios a la izquierda. ¡No! Qué rabia me ha dado de espada larga ese que saca un montón. Están capturando ya los... Están capturando. Estamos interrumpiendo el paso. Si aguantas ahí, puedes salir otra vez con escudos y seguir haciendo. Creo que ya no da tiempo. No, ya está. GG. A 14.000 de cobre. A mí no me están dando casi. Te llegan las fallas aquí a Valencia con el coronavirus. No hay que bromear con el coronavirus. ¿Qué queda para las diarias de asedio? Ya está, ¿no? Si queréis seguir dándole. Me da igual. Ni lo penséis. Esto es spamear ya. ¿Conocéis alguno el Catán? ¿El juego de mesa? Sí, pero lo tengo. Yo lo tengo. Lo tuve para él. Es que me lo impreso en 3D. En 3D. Sí, tengo un par de impresoras 3D, tío. Un par, no una, un par. Sí, tengo dos. ahí fardando. ¿Sabes? Es que me monté uno cuando empecé la carrera, me monté la Prusa, la típica pequeñita. Y hace un año o así me upgradé a otra, más grande. Sí, antes. Se ponía que se le ha caído, ¿no? O algo. No, yo creo que ha tirado el cable. ¿Sí? Se ha ido. Sí, porque lo hemos dado creo tan rápido que no creo. Yo no sé. Mira, está en el streaming. Se escucha, dice que se escucha muy bajo los demás. Te aviso. Ah, bueno, mejor. que no. ahora lo subo. A ver. Es lo que quieres que nos subas para que nos escuches.
Pues sí, le estamos. Le estamos rasgueando. Estamos rasgueando de él ahí. ¿Así, así mejor, Río? Te estaban poniendo fino, ¿eh? No, sí, no, sí, fino, fino filipino. Que va, que dices, y Río es genial. Es el mejor. El mejor Nodachi de server, ¿eh? Hostia, el, la Nodachi tengo yo un poquillo de ganas también de probarla. Pero es que es un arma un poco lenta, tío. No es muy lenta. Nunca he dicho de ¿no? Nodachi, ¿eh? Que va, que va. No es, es la impresión que me da a mí. Yo no la he utilizado los casi. Creo que los ataques normales es un poquito, pero no mucho. Bastante rápida al atacar. No, ¿los ataques básicos? Sí. Sí. Tiene alguna habilidad que dura poco. La habilidad del pinchito, que estunea sí, sí, el enemigo cada, es cada 8 segundos, creo, cada 6. Segundos. Brutal. Pasada. Otra vez este mapa, tío. Sí. Nos va a salir esta. Estoy empezando a odiar un poquito. Riverlands. Ahora, ahora mejor Ryu, seguro. El tema de volumen. Joder, este mapa otra vez, tío. Ya, ya. ¿Tenemos cerca alguna ciudad en tierra de nadie para craftear artillería? Es que voy a tener que ir a craftear. Y Love, a lo mejor, y Kyun Yu. Y Love, a lo mejor. Ah, de cerca, pero no te refieres dentro, de tierra de nadie. En tierra de nadie, en tierra de nadie. Estoy y en Kyun Yu, pero Kyun Yu está al 6 todavía, creo. Y Love creo que la tienen a 5, es que no están muy... Es que como me tengo que ir a Golia. Oh. A Angolia. Un poco mejor, sí. Joder. Es que si le subo más me voy a quedar yo sordo. Yo creo que, yo creía que lo tenías como configuración, que se te escuchase más a ti y a los demás menos. Más o menos intento estabilizarlo, porque es que son dos. Son dos dispositivos diferentes, por así decirlo. Entonces intento estabilizar mi voz del micro con el volumen del ordenador del juego y de la voz del Discord. O sea, es un poco... Tengo que... Esas tres líneas tengo que más o menos estabilizarlas. Y depende... ¿Alguna vez que te he escuchado? Ay, perdona, que te he cortado. No, que va, que va. Didi. No, que digo que a Pilberto le pasa al revés, que alguna vez que le he escuchado se le escucha el menos que a los que están jugando con él. ¿Sí? Por el micro mío. Puede ser también, claro, por el micro. El micro es un... basura. Hay tantas cosas que puede variarse. ¿Qué micro tienes? Ahora me dice el de los chinos, este de sobremesa. No, no, sí, sí. El de secretaria, ¿sabes? El de auriculares pequeñitos. Este que solo es una... Tengo unos Corsair, no sé qué. No, te lo, no lo recomiendo nada. ¿Unos Corsair? Es una marca buena, ¿no? Ya se escucha muy bien, pero el micro es una mierda. O sea, no te a lo mejor con... es que no lo tienes configurado bien. Ni con filtro. Lo tengo todo bien configurado, tío. Y no me ve. Me bajé la aplicación este que tiene Corsair. Y se me daba hasta error la aplicación, imagínate. Nada. Seguía mirándome un bueno. Hombre, yo te puedo recomendar los que tengo, que son inalámbricos y me costaron 30 pavos en Amazon. ¿En serio? Sí. Escúchame, luego me lo pasas. Sí, claro. Van de puta madre, ¿eh? Y la batería dura 6 horitas o así. ¿Tú cuál los tienes, Pérez? Yo tengo los Razer. Y me tengo... Esos son carillos, ¿eh? Me los regaló mi pareja. Pero yo tenía un micro también de Razer de estos de sobremesa, que me los puse con un brazo. Y van mal, tío. O sea, se escuchaba de fondo como un pitido y no sé qué historia. Lo tuve que devolver y al final no estoy utilizando el de sobremesa. Y estoy utilizando el de los cascos, que va mejor. A ver, se nota que con los otros hay más calidad de sonido, pero luego está el pitido ese de fondo que molesta bastante. Y eso igual no lo puedes filtrar de alguna manera o con el propio programa. Lo devolví, me qué va, qué va, lo he probado de todo, ¿eh? Lo devolví, me dieron otros para probarlos y nada, y pasaba igual. Y dije, bueno, pues para qué voy a devolverlo otra vez si va a pasar igual. Y al final quiero, cuando pueda, ya me pillaré uno que creo que era más barato y me hablan bien de él. Pues
que es uno que es no sé qué Snow, no sé, algo así, que es como una bola blanca, y me han hablado bien de él. Sí. Creo que ya sé cuál es. Me tengo que pillar ese. Porque al final el de los cascos sí, me va bien. Pero cuando a lo mejor voy a rascarme la cara o cualquier historia, enseguida le doy un golpe. Y a veces yo no sé cómo ponerme el micro para que no... Si lo tengo muy despegado de la cara, no se me escucha. Y si lo tengo muy pegado, se escucha ahí hasta las entrañas. Ryu lo sabe muy bien eso. Le gusta mi respiración del Cantábrico. Fulgor tiene 61.000 puntos en el canal, cabrón. No lo gasta, ¿eh? No lo gasta. Ayer tenía 5, ayer o antes de ayer 59.000 tenía. ¿De qué? De puntos. ¿En serio? Sí. No puede ser. Tenía él y... Pues son muchos, 61, ¿eh? ¿No? Con eso compras mi canal. Esa utiliza hacks, ¿eh? Esa utiliza hacks. Pero, Pérez y Piloto, después quiere preguntaros una cosa a Zoak. Vale. Por lo de mañana, a ver si tenéis alguna información vosotros de lo de mañana. Vale. ¿Vale? Vale. Venga. Yo como voy a estar por la noche, y luego le preguntaré. Bueno, ¿cómo va la cosa? ¿Dónde se está intentando entrar? En B estamos aquí, que casi lo tenemos, yo creo. Voy para allí. Bueno, vienen dos tíos más de refuerzo. Pero... Estoy intentando hacer cosas, básicamente, en la parte. No entro ni A ni a B, pero intento hacer cosas. Te pongo el poquito. Sí, es verdad, Fulgor. Al ratón y ya está ahí, parece que está sufriendo. No, yo como voy con el arco corto, mantengo el clic y ya está disparado. No tengo nada que hacer nada más. Aunque sea con una pared, pero bueno, yo le sigo dando. Efectivamente. Pero el arco corto metes unos struts, tío, más asquerosos. Sí. ¿Será que no me he cargado mucho la red? Ojo a lavarderos a la espalda, eh. Sí, sí, cuidado, derecha. Cuidado. Espalda de lavarderos tienes. Sí, 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 salgo de ahí. Sí, pero no se acerca. Espérale, le voy yo por la espalda, le voy yo por la espalda. ¿Que esto es un juego de espaldas o qué? Hombre. Espalda por espalda y tiro porque me toca. Ahí está, tampoco. Porque el Zano tiene un muro, que si no hay alguien más en la espalda. Bueno, lo que hay en ya estamos en el suplidos caballerías. Guau. Y tiene abajo. Vamos a, yo diría de ir a ya de una, si no sí, vamos a perder sí, tiempo. Sí. Vamos. Está capturando. Está entrando ya. Vamos a asegurarse. Vale, lo que necesitaría era un supli para cosas. Es uno de los mapas con supli, ¿no? Sí. Cuidado, segadores. Y caballería. Y caballería de ballestas, ¿eh? Ballestas escalera. No llega el tapuche, ¿no? No, aquí no entra nada. Vale, perfecto, lo hemos capturado. ¿Sabéis? ¿Vamos por la muralla al campamento? Eso se ha dicho intentar antes en una de las partes. Creo que no ha salido. A ver, si queréis me cuelo. Lo que pasa es que no soy asesino. Ya viene este. ¡Oh, que se pira! Estamos pillando supli y todo también, de puta madre. ¿Ah, sí? Pues vamos. Voy a sacar el pillo yo. Pues saco los tercios, tío, allí. Ok. Está bien, saque picas y más escudo, si queréis. Vamos por la puerta esta de aquí, la escalera esta. ¿Sí, no? A ver, voy a sacar yo también los escudos. Y mientras me curo. Yo voy con la pica. Vale, perfecto. Voy a tardar unos segundos en llegar. Sí, bueno, no pasa nada. Entramos aquí en la puerta, mientras que no nos pongan arqueros por la espalda, esperamos alto.
No avances tanto, Pérez. Cuidado, carga de monásticos. Uf. Están muertos ya. Sí, ya está. La esquinita. Matamos. Y por la falda. Están deleteados. Espera, cuidado, va a hacer ulti. Jardinero es lo único que tienen ahí. Ya están llegando las tropas. Sí, ya está. De las mías. Sí, cuidado, jardineros. Yo también estoy. ¿Avanzo? Vamos. Es un caminito a los gris, a ver si nos siguen. Pero diles que vayan por la otra. Nah, que vengan todos por aquí, coño. Venga, vamos a intentar subir arriba de las escaleras que ya les comemos el tacho. Cuidado, caballería ahí, Que no cargan. Warning. Pero que no cargan. Hostia. Eso no sabe si que van a cargar, creo. Les estoy haciendo avanza ya, Sí, perfecto, madre mía. Ay, qué bien. Qué buena, qué buena. Cuidado, jabalinas. Yo ahora las planto por acá. Ah, que aquí tenemos una ballesta detrás aquí, ya no va a subir a la izquierda. Hostia, es verdad. Ya decía yo que me estaban reventando. A mí también. Ahí están. Buena. Me han reventado, pero bien los escudos. Cuidado, han puesto una balista, Avanza un poco más. Alguien se está calentando, Avanzando poco a poco. Mierda. Cuidado, están cargando con las jabalinas. Esas, coño. ¿Y si nos ponemos a enfrentar a esa escalera o todo? Por la derecha. Avanzar por la derecha alguno. Vamos a abrirnos un poco. En las otras escaleras tienes dos unidades. Por si queréis limpiarla, para que pase el Ogre. Pues sí. Porque si no, no van a avanzar. Mirad dónde me he puesto yo. No sé, no has puesto nada muy bien. Ah, bueno, está bien. Está limpio. Tienen dos de tercio. Joder, no veo nada. He hecho un avance en el punto, lo que pasa es que están tan pegadas las unidades que no las tiro. Hay otras picas, que han hecho avance. Hostia, ya te digo. Sí, me han barrido. Sí, míralo. Tantos jeteados, ¿no? Los jabalineros. Chito. Joder. Ya se le acaba la función a los tercios. Cuidado, esos soldadores. Vale, hemos limpiado. After me. Get going. Follow me. Muerta. Muy buena. Our team is about to capture the final flag. Get going. GG. Sí, lo tengo ahí. Ya está. Buenísima. Buena partida. Vale, yo los tengo al máximo, las que tengo. Yo no. Ha sido el 14. Y no les he sacado, o han cogido experiencias. ¿Le damos unas batallas campales por variar? Vale. Bien. A ver si carga, ¿eh? Sí. A ver si hay gente, esa es la cuestión. Porque Lolo antes ha dicho que ha estado bastante tiempo ahí esperando para uno. Y al final ha desistido. Supongo que siendo cuatro será más.